Hola, què tal? Sí, avui torno a estar al mig perquè tornem a tenir doble entrevista. Ho hem dit per les xarxes socials, hem fet promo, que avui tindríem... He dit només un entrevistat, però imagineu-vos, si amb l'entrevistat que teníem ja seria una explosió de la nostra essència amb la seva, imagineu-vos, perquè no us vull dir res, els vull presentar. Avui tenim a golfes a Òscar Boles. Uey. I el seu pare Joan. Fantasia de tenir a tu padre aquí, Òscar. Sí. Què tal, Joan? Com estàs? Molt bé, molt bé. Vinga. A part, ja veig que veniu preparats con vostres cartites. Ai, per feina. Per feina. Antes de empezar la entrevista le decía, voy a hacer una entrevista un poco bilingüe, porque me decía Òscar, Oscar deia, pues, ho fas tot en català, el que passa és que jo te miro i no me sale. Me pasa mucho con las personas, si con una persona ya hablo castellano o catalán, no me sale hablar otro idioma. Bueno. Però, però veig el Joan i ja la primera interacció que he tingut amb ell és parlar en català, i a tu, Joan, el parlar en català. Llavors, bueno, no se podrà quejar nadie del bilingüismo. Vale. Me encanta. Què tal? Pues mira, molt contents. Però tu hablame en castellano. Ah, claro, que yo tengo... No, es broma, háblame como quieras, ¿eh? No, que estamos muy contentos, estamos haciendo promo, porque este viernes a las 8... Me encanta, ella va por feina, ella, la promo, lo primero ya. Sí, y bueno, que tenía muchas ganas a llegar de participar del Grand Late Night. El Late Night, lo peta, ¿eh? En Tarragona, cuidado. Lo estás petando, ¿eh? Un poco. Pero de reportera es brutal, ¿eh? La gente le gusta, ¿eh? Sí, no hay reporteros así tan top como tú, ¿eh? No, es que a la gente en Tarragona le falta un poco de divertimento. No, pero en el gremio del periodismo no hay esto que haces falta, tú, ¿eh? Falta, falta. Desde, ¿cómo se llamaba aquel payo de que metía las carchofas ahí en la boca de la pobre? No sé. Bueno, directamente, toma. Había un tío que era muy bueno, pero esto te hablo de los años 90, ¿eh? Yo desde los años 90 que no veo a alguien así. Imagínate, ¿eh? Y con esto se acaba la entrevista. Muchas gracias por venir. ¡Adeu! ¡Tarot! No, a ver, cuéntame, Óscar, o explica tú también, Joan. Tarot. ¿Habéis hecho un tarot? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede hacer un tarot? Nada, esto ha sido... ¿Qué empiezo yo? ¿Joan? Lo llamas Joan, no lo llamas papá. No, papá, Joan, Giovanni. ¿Giovanni? Juan. ¿Por qué es Giovanni? Giovanni es Juan en italiano. Y, pero ya, pero y... Pues que si fuera italiano se llamaría Giovanni. Bueno, brasileño también. Me encanta esta realidad. También. Si fuese bueno, como me gustaría que fuese italiano, pues... Sí. Vale, venga. ¿Y yo el puc dir Giovanni también? ¿Joan? No, yo dile Joan, dile Joan. Claro, se le va a quedar primero, el mote ahora. Yo primero le digo Giovanni porque me gusta más el nombre. Vale. ¿Esto cómo ha sido posible? ¿Que habéis hecho un tarot? No, en serio lo pregunto, ¿eh? ¿Cómo se hace un tarot? Esto fue una astróloga que me dijo a mí, me dijo, hostia, por tu carta astral se te daría muy bien la astrología y el tarot. ¿Por tu casta? O sea, por tu carta astral. Me dijo, estudia esto, que aquí ayudarás mucho a las personas y tienes un don. Entonces, nada, justamente le dije a mi padre, papá, me ha dicho eso una astróloga. Digo, pues... Me ha dicho eso, pues, buen da fe. No, espera. Y mi padre dice, pues yo estoy en un curso de tarot. Digo, pues me apunto. que tú no sabías que estaba en un curso. No, así. La publicación en ahí. En un pim pam. Y en acabar ya, pues ya, yo ya vi que esto del tarot molaba un montón. Hablaba de... Era como cuentos, ¿sabes? Uh-huh. Energías, cuentos. Y yo enseguida me vino la idea y ya digo, a ver cómo convenzo a mi padre, ¿sabes? Y yo ya ahí lo convencí. ¿Cómo lo convenciste? Hombre, le dije, papá, nos vamos a morir un día. Así, claramente, que lo sepas. Y pues, si hiciéramos un tarot ilustrado por ti y con las canciones mías, los pasajes de los cuentas canciones, digo, a nivel de linaje familiar, esto durará. Claro, quiero hacer un paréntesis ahí, porque Giovanni, me encanta llamarlo Giovanni. Giovanni, o sea, mola. Me parece fascinante. Claro, yo aquí tenía como dato que tú has estat cap de premsa del Consell Comarcal. Sí, durant una vintena d'anys. Sí. Llavors, això de la il·lustració... No. Això era... A veure, jo, il·lustrador professional, no ho he sigut mai. Jo he fet ninots. Però bueno, sempre t'ha agradat, per així dir-ho, no? Sí. A veure, quan estudiava batxillerat, jo publicava
el Diari Espanyol de llavors. Hòstia! I, clar, era, tinc molts anys. I els dijous sortien unes pàgines d'humor que les dirigia el Napi. Ah, el Napi, sí, que ara sí, està al diari. Sí, que es deien les gralles. Uh-huh. I, bueno, i allí doncs alguns hi publicàvem acudits i tal. Però, i quan estudiava a Barcelona, jo vaig estudiar, soc de la primera promoció de Ciències de la Informació i Publicitat. Que bueno. A l'Autònoma. I mentre estava a Barcelona estudiant això, també feia ninots i els publicava en una revisteta que es deia Matarratos, El Patufet, jo, i allí sí que me'ls pagaven. I bé. Allí sí, al Diari Espanyol no, no? Però vaja, professionalment no m'hi he dedicat mai, però sempre, sempre n'he fet. I bueno, doncs mira, i doncs ell va dir, escolta, tu que fas ninots i que fas alguna... Llavors, amb això que ell va dir, ens anem a morir i hem de deixar petjada, com ha dit ell, el linatge, amb això et va convèncer? Bueno, sí que ho va dir. Però, sí que ho va dir, però... A veure, hi hagi cartes o no hi hagi cartes, la cosa ha de passar com ha de passar, vull dir. No? Però aquí estan, la veritat és que va ser, doncs... Bueno, va ser doncs un punt de dir, bueno, va, fem-ho, que li fa il·lusió i que... Que li fa il·lusió al xaval i... Al papa. I ja està. Hòstia, Òscar Bolés, que bien habla tu padre, no? Que persona más, así como seria, que bueno. Poco te pareces a él. Ah, porque es muy serio, ¿y esto? Sí, no serio, pero ostras, no sé. No, a ver, aparenta ser serio. Es este, es este carácter, más así que parece que sea una persona así. Pero no, hombre, luego está todo loco, hombre. Luego le encantan las coñas y todo. Está todo loco. Le encanta el humor este, sí. Hombre, a ver, para hacer un tarot. Llavors, tú estabas haciendo un curset de tarot. Sí. Yo vaig fer un curset de tarot. Y vaig voler aprofundir y vaig repetir. Perquè, pues, no dec ser gaire bueno. O sigui, que pots repetir com al col·le, com a l'institut, pots sí, repetir. Si no és que fes primer i segon. Vaig fer primer i segon de primer. Hòstia. I va ser quan ho va dir ell. I, cajo, pues ara estic jo... Mira, que me convalida, vamos a hacer. I bé, i el van fer. I ja està. I amb allò, doncs, va anar sortint. Que guai, que guai, que guai. Entonces, el tarot... Yo veo que tú eres el protagonista en todas, ¿no? O sea, no. Estás tú. No, no, hay los cuentos son los protagonistas. A ver si en cámara, si podéis enseñar algunas para que la gente lo vea. A ver, Óscar, si podemos mirar a cámara. Óscar ha desaparecido de repente, no sé dónde está. Me encantan los dos enseñando la carta. Y Óscar ha desaparecido. Ah, vale, vale. Esto es el caballo de espadas. Ajá. Uh-huh. Y es los extraterrestres, cuando tienen la fabulosa idea de abducir las vacas del planeta. Vale, entonces cada carta está inspirada en alguna canción tuya, algún cuento. En algún pasaje de algún... Uh-huh. Hay 78 cartas y salen 33 cuentos. Ostras. Lo que pasa que salen diferentes pasajes, ¿sabes? Pero entonces... Para que yo entienda, que no tengo mucha idea de este mundo del tarot, la lectura es por fe igual. O sigui, és el mateix, l'únic que les cartes, el disseny està personalitzat. Sí, a veure, aquí hi ha el que són els arcans majors, estan basats en el tarot de Marsella. Uh-huh. I els menors, el tarot de Marsella hi posa els pals com en un joc de cartes espanyol. Però amb el White Rider estan tots il·lustrats. I aleshores... Il·lustrats vol dir amb ninots i amb figures i això. I aleshores, doncs, els majors estan seguint la pauta i es poden tirar tal qual el tarot de Marsella. I els menors, doncs, segueixen les il·lustracions suggerides pel White Rider. Vull dir, és una barreja dels dos. Jo puc fer una pregunta? Què són els majors, els menors i el White Rider? Es que, cuidado que te quieres sacar el primero de tarot aquí en una entrevista. Claro, y... es que, no, pero al menos para entenderlo, porque es que, claro, no sé. Bueno, al menos mayores y menores, ¿qué diferencia hay? Lo puedes explicar tú, Joan. Sí. Giovanni. Sí. Giovanni. A ver,
Un joc de cartes de tarot és com un joc de cartes de espanyol, baraja, per dir alguna cosa, no? Però, a part dels pals i de les cartes que habitualment estem més acostumats, n'hi ha 21 que són de personatges que són més claus. Va. Vull dir, amb les 21, que són els majors del tarot, es poden tirar les cartes i es poden dir coses. Vale. I, per dir-ho amb més detall, doncs llavors s'hi junten totes. Vull dir, però... I són 21 que són arquetips que bueno, tenen un significat i tenen una simbologia, no? Per exemple, doncs, la primera que no té número és el boig. El loco. Se te pega el loco. La número 1 és el mag, que el mag aquí el vaig representar amb una caricatura d'ell. Amb la... És verdad, que bo. I després, bueno, n'hi ha més, no? La sacerdotisa, l'emperatriu, l'emperador, el papa o l'hierofante, etc. No? Vull dir, la mort, la justícia, l'ermità, en fi, aquests són els majors. Uh-huh. És que pots dir coses, no? És que pots dir coses amb més profunditat. Vull dir, aquests són els majors que no estan amb els jocs de cartes normals, no? Que moltes vegades, doncs, bueno, pel dibuix que hi ha amb qualsevol tarot i això, causen inquietud, però, a veure, no hi ha cartes dolentes. Vull dir, la resposta és la combinació de cartes. Vull dir, la torre, per exemple, veus, aquí vaig posar la torre dels escipions. M'encanta que està passant de les cartes, molt bé. I, bueno, aquesta és la diferència. Vull dir, fins i tot amb les botigues especialitzades en això, es poden comprar només els majors. Uh-huh. I qui ho vol sencer, doncs, amb tots. Jo us volia preguntar, sempre he sigut així tan místicos? Místicos està ben dit, no?, per a la gent aquesta del tarot, no? No. No. Venga, me voy a ir, gracias. No, a mí no, a mí yo no era nada místico. Yo, de hecho, empecé a hacer cuentos canciones porque me divertía mucho. Luego... Claro, pero tú me has contado que fuiste y te hicieron la carta astral. ¿Y cómo llegaste a que te hicieron la carta astral? Pues esto por casualidad, porque una amiga mía iba con una astróloga que la pagaba y eso. Y un día pues me dijo, dame la fecha que le voy a preguntar a mi astróloga por ti. Entonces bueno. Me hizo gracia las cuatro cosas que me dijo. Y entonces, mira, pues me hice una sesión con la astróloga y tal. Que dicen que va muy bien, bueno, realmente va muy bien. Yo ahora he estudiado astrología y todo y estoy flipando con este mundo. Y sí, y ahora yo sí que, pues bueno, sí que estoy viendo pues que detrás de la astrología es una ciencia realmente, ¿sabes? Que está... bueno. ¿Y la gente te toma como loco o te encuentras a mucha gente que dice esto es una tontería? No, el que profundiza, el que hace el que le echas una tirada de tarot o el que si se la echas bien con benevolencia o le lees la carta astral, no, la gente se lo toma muy serio y enseguida se contextualizan y lo ven como una oportunidad para reconocerse y para ir a mejor. Lo que pasa que sí que es un mundo donde, claro, desde la ignorancia lo tiramos todo para atrás y nos reímos de él y no le damos ninguna importancia. Piensa que son muchos ciclos de menosprecio hacia todo esto, ¿no? Pero bueno, eso desde la ignorancia con todo. O sea, a mí me preguntas el boxeo, sí, sí, y claro. No tengo ni idea. Y digo, pues uno que sea puñetazo ahí, para eso no hace falta entrenar, no sé qué, ¿no? Desde la ignorancia es muy atrevida. Pero no, la gente que quiere saber y que se mete allí y qué tal, pues... Es un mundo súper chulo para crecer. Qué guay. Y si os propongo un joc, no sé, yo os lo propongo. Si digo que no es viable, es otra cosa, ¿no? Yo os vaig dient cada signe del zodíaco y me heu de dir un adjectiu per cada signe, el primer que us vingui. Jo d'astrologia ni idea. Eso sí. Ya no podemos jugar. Sí. Bueno, pues o me lo puedes decir tú, Óscar. Sí. Yo d'astrologia, però, jo no, vull dir, en aquest sentit ell combina les dues coses i jo no sé combinar, jo d'astrologia no... Bueno, anem a jugar igualment perquè jo també puc dir coses i no tinc ni idea, eh? Ja, perquè ja. És del que llegeixes o del que veus o quan a vegades te llegeixes la descripció del teu signe o d'altres,
hi ha algunes característiques que sempre estan com repetides per cada cosa, no? Sí. Cuideu. Sí. A veure, el primer sorprès del tarot sóc jo. No, no, i és així. O sigui, m'havien passat algunes coses i tal, i és allò que ho poses en stand-by, que dius, hi han coses, però que no em fas cas. Mm-hmm. Jo, quan vaig fer el curset, va ser perquè algú em va dir, és un senyor que t'ensenya el simbolisme i t'ensenya els detallets, i tot això, i ho trobaràs interessant. I ho vaig trobar molt interessant, però al damunt t'ensenyava a tirar. Mm-hmm. I això va ser de més a més, perquè jo, amb les tirades de cartes, doncs, no hi creia massa. I a vegades que veus aquests programes per la tele i que et diuen coses i que no sé què... Sí, bueno, però la tele ja... I jo, no, és que no m'ho creia. Clar, quan vaig començar a tirar, i pràcticament cada setmana em junto un dos més i fem tirades, i el bo del cas és que es compleixen. I però dius, clar, quan dius que et juntes amb més amics o amigues... Que tirem les cartes. Exacte, però tu, per exemple, li tires a algú? Jo te les puc tirar a tu. Vale. Però si un dia ens juntéssim tu i jo i tu dius, escolta, jo tinc una cosina que en aquests moments s'ha quedat sense feina... Pots preguntar per algú altre. Pots preguntar per algú altre. I a tu mateix? A tu mateix és més difícil. Hi ha massa influència. Però, vaja, vull dir, això es juntem per fer pràctica, no? I, doncs, una dia, escolta, tu, tinc una amiga que l'han d'operar, com n'hi ha l'operació. Pot fer-hi al cap d'una setmana o així, doncs... ha anat més o menys com hem dit els que ens reunim, 3 o 4 vull dir, no, i anem fent pràctiques que els interessats no ho saben. No, no, sí, que ho feu com per, bueno, anem a provar dir, perquè doncs, conec algú, i tal, i l'altre, i després la història veus que es va corroborant. Que bueno. Sí, és. I fins i tot hi ha gent que em consulta, jo faig la tirada a casa i faig la fotografia i li dono la resposta per correu electrònic. Hòstia, ja, és que el tarot està digital todo, ja. A ver, por WhatsApp, sí, míramelo. Hòstia, que bo, sí, eh? Sí, ho envien per WhatsApp, escolta, hi ha aquesta persona aquí, tal, i interessa tal cosa. I jo, doncs, en un moment de tranquil·litat faig una fotografia perquè els envio, perquè el que sigui, i li dono l'explicació. Que bo. Sí. Però... juguem a això, venga, no? Venga, va. Igual no me lo sé todo, ¿eh? Imagínate. Espérate, me vas ayudando, ¿eh? Aries. Antes de empezar, ¿tú qué signo eres? Sagitario. ¿Y tú, Giovanni? Yo, Escorpí. Yo, Leo. ¿Oscar? Ah, Piscis. Correcto. Vale. Venga, ya está. Era solo para ubicarnos todos. Vale, Aries. Chispazo. Venga, Tauro. Materialización, seducción, lentitud, pero sí. Vale, Capricornio. La meta, el objetivo. La meta, vale. Piscis. Fundimos con el todo. La empatía, bueno. El todo es la nada es el todo. Qué bueno. Cáncer. Mi casa, los míos, protección. Sí, bueno, ¿Escorpio? Profundidad. Me encanta la profundidad. Metamorfosis. ¿Qué más? ¿Virgo? El orden, el ayudar. El orden, lo bonito. Sí, bueno. ¿Libra? La amistad correcta, el equilibrio. Busquemos cómo lo podemos hacer. Qué bueno. ¿Leo? Irradiar energía a los demás. Aquí estoy yo, soy guapo, pero es que vosotros también sois guapos. Sí, bueno, a ver. Depende. Este es el Leo. Ay, ¿me falta alguien o no? Seguro que me he dejado Géminis. Alguien. Ah, hostia, Géminis, sí. Géminis, curiosidad. Qué bueno. Sí. Sagitario. ¿Ves? Me dejaba el objetivo, ya. El profeta, el vamos a tirar la flecha lejos, a iluminar, ¿no? El qué camino. Bueno. Me encanta porque no es, o sea, dices como expresiones que no son las típicas, ¿no? Porque normalmente, bueno, lo que puedes leer son como adjetivos como muy planos.
Y has dicho bueno, que soy guapa, efectivamente. Con eso me quedo. Qué bueno, qué bueno. No, tú, Leo, ¿no? Leo, por supuesto. No, es lo que pasa que, o sea, la astrología es una ciencia y es muy compleja y no se puede banalizar ni, no, no, ni hacer horoscopillo este del periódico y todo, ¿no? Que se puede hacer broma. Qué bueno, todo, ¿eh? Lo que pasa que siempre estamos con el sol. ¿Dónde tenemos el sol? ¿Dónde tenemos el sol? Pero bueno, es una manera de simplificarlo mucho. Luego tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos el ascendente, que tenemos un montón de planetas y tenemos la interacción entre planetas, los aspectos que hacen entre ellos y estos planetas colocados. Y es brutal, es brutal. Qué o sea, guay. Cuando uno empieza a estudiar eso, realmente yo que, bueno, pues estoy estudiando, estoy leyendo y todo y me parece increíble. O sea, me qué parece guay. Que lo que ha hecho la humanidad con la astrología, que sí que se tenía de antes con los mitos y con los dioses y que miraban mucho el cielo y se explicaban cómo estaban las fuerzas, lo que ha hecho esto, ¿no? La era de Piscis, que ha sido como un apagar de los planetas, brutal, la era, ¿no?, de Piscis. La era de Piscis con las religiones monoteístas, se carga todo eso. Porque claro, también era muy peligroso, es una teoría que tengo yo, Era... Abajo, teoría Oscar Oles, no ofenderse los otros que no sean es, claro, con, por ejemplo, vamos a situarnos en el Imperio Romano o los griegos, ellos tienen una brutalidad de dioses, ¿no? Que cada dios está situado en el universo, ¿no? Pues la diosa de la agricultura, Marte, el dios guerrero, el dios de la guerra, lo que sea, ¿no? El Venus, el amor, lo estético. Entonces, cualquier cosa que tú hicieras, siempre había un dios que te bendecía. Por eso tenían, bueno, una ética, una cosa más... Relativa, ¿no? Más líquida. Sí. Claro, porque yo si quiero rebanarle la cabeza al vecino, porque me tiene harto con su música de reggaetón, pues tenía al dios Marte y te amparaba. ¿Por qué no le vas a rebanar, perdona, la cabeza? Es que, perdona, es que ¿por qué no estamos volviendo a esa época ya, a ese pensamiento? Claro, pero todo eso se apagó un poco. Dijeron, necesitamos orden. Ya vienen los mandamientos, ya viene la apagada de planetas. Bueno. ¿Pero qué está pasando? Hay un cambio de era. Pero ahora está pasando ya. Ahora está pasando. Cuidado, hay un cambio de era. Alerta. Ahora está viniendo Acuario. Uy, Acuario. No, no hemos hablado dicho, de Acuario. Ay, Acuario, pobrechitos. Que Acuario mola mucho. Es ¿por qué? Porque Acuario es genial. Acuario es original. Y Acuario es, yo voy guay y tú vas guay. ¿Vale? Va, un aplauso para Acuario desde aquí, claro que sí. Y viene una era un poco así, que es entre el hippie y el robot. ¿Sabes? Hostia. Que todo vaya bien, un rollo hippie, pero también muy frío, también muy robótico lo que estamos viendo, el internet, las cámaras, la seguridad, todo, todo. ¿Sabes? Fuera mamoneo, la corrupción política, todo eso va a caer, ¿sabes? Nadie va a robar porque no lo van a poder hacer, porque habrá un robotito ahí que le dirá, ¡ah, quita la mano! ¿Sabes? La comisión esa, hombre, golfo. Pues esa, ahora viene Acuario, ¿no? Y es una encendida... ¡Qué bueno! No es que se enciendan, no es que se vayan a encender, pero es que estaban tan apagados. Pero y entonces, ¿es cíclico? Es decir, después de Acuario vendrá otro. Claro, 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 porque yo la astronomía es lo que menos domino de este mundo. Pero va en dirección contraria a las eras, ¿vale? Tiene una explicación. Pero las eras viajan en dirección contraria a la que a la que viajan los signos de zodiaco, nuestro sol. Me encanta, me parece súper interesante. Aparte, parece que te estoy como poniendo a prueba de todo lo que has estudiado porque estás aquí. No, pero como, a mí me encanta voy hablar. A aplicarlo todo. No, me encanta hablar y me encanta compartir y me encanta decir que me queda un mundo y que nadie en este mundo, nadie se muere sabiendo porque es imposible. La era de Acuario estamos, ¿eh? Increíble. No, no, bueno, estamos en un cambio, en un cambio. Ahora, por ejemplo, es una época brutal, ¿no? Todo esto que nos está pasando, las tecnologías, cómo está todo el mundo fuera de juego con las movidas y todo eso. Hay muchas estructuras que van a quedar inválidas, ¿sabes? Todo esto de las criptomonedas. Hostia, sí. La banca como la conocemos, el tema de la corrupción también. Luego también, bueno, hay un cambio brutal, se está notando. Se está notando en el ambiente, se está notando. Vale, Óscar, yo leí en una entrevista que eso que has dicho antes, ¿no? Que era una bonita forma de que alguien te recordara, ¿no? Hacer, pues, una excusa más para hacer el tarot, ¿no? Pero a ti, ¿cómo te gustaría que te recordasen?
Yo atención, soy... música bonita, Óscar, así de... Sí, la pregunta profunda. Yo soy un obsesionado, muy, muy, muy obsesionado de mis cuentos canciones. O sea, yo que alguien tenga la capacidad de escuchar un cuento canción y de llegar a lo profundo, que pasa que hay que poner mucha oreja y mucho tiempo y esforzarse mucho. Pues yo soy un enamorado. Yo cuando hago un cuento canción de este que me lleva mucho tiempo... Yo soy un enamorado, entonces para mí esto del tarot ha sido brutal, porque ha sido pues las energías de pasajes de cuentos, canciones, o sea, mi padre me ha hecho un favorazo dibujando 78 cartas, porque aquí yo cuando leo las cartas, pues yo le puedo decir, no, es que aquí, y hablarle del cuento, canción, uh-huh. O cuando cantas una canción, no sé, pero bueno, que tampoco, yo por ejemplo ahora me gusta un montón cuando hago un concierto y la gente pone la oreja, lo que pasa que sí que es verdad que por desgracia vivimos unos tiempos donde todo es muy superficial y muy rápido. Y claro, poner la oreja a un cuento que dura 3-4 minutos, claro, es casi heroico. Pero también hay gente, por ejemplo, que tiene sensibilidad artística. Queremos más héroes y heroínas que escuchen a... Claro, yo soy un cantautor que le gusto mucho a los cantautores, ¿sabes? Porque... Y ya está. Claro. Y ya está, gracias. Porque ellos saben lo que cuesta hacer una canción, flipan desde la perspectiva de, claro, la canción narrativa y dicen, hostia, ¿y esto? ¿Este hombre cómo lo ha hecho, no? Y Giovanni, ya que estás aquí, claro, está al para de los árboles. Que, es que hay muchas preguntas, ¿no? Pero vosaltres, quan us va dir, o quan va començar a fer això de cantar, contes, vosaltres vau dir, a ver, por favor, estudia... I estate quieto o sempre el vau apoyar? Bueno, eren dues coses que anaven paral·leles. Vull dir, ell, a l'hora d'estudiar, ha estudiat. A la seva manera. Sí. No, a su manera, cuidado, eh? A la seva... No, bueno, cada un té la seva personalitat i això, i com en totes les famílies, doncs, quan els fills són més petits els apretes molt, quan arriben a una certa edat, però bueno, escolta, és el que ha escollit i això. Ell ha anat estudiant, ha seguit la seva línia professional, no viu d'això, tot i que li encantaria, i a mi el que m'encanta és que sigui feliç. I vull dir, que bonic, això. I de moment combina les dues coses. És autosuficient, es guanya la vida i al damunt doncs s'ho passa bé pels concerts i té el seu públic i això, doncs... Que bonito, no? Ojalá hi haguessin més pares com Giovanni, no? A gent de... que, jolín, que li agradaria viure de la música, per exemple, no? Que ja... T'ho pregunto perquè hi ha molts pares que igual tallen, no?, moltes ales de nens i nenes. Si fos possible, a veure, d'això no hem parlat, jo li havia dit, xato... sí. Estudia ja, després, haz lo que quieras. Que, exacte. Vull dir, que t'agradaria viure de la música? Bé. Però això és com la majoria de nens petits volen ser futbolistes, però quants n'hi ha que visquin del futbol? Vull dir, la realitat és una altra cosa. Que hagués sigut possible o això... Val, endavant. Endavant. Però... Tu posa't en un cercle que t'has de guanyar la vida. I un cop te guanyes la vida, fot el que et doni la gana. I ja sí, està. La idea, I Giovanni, ja que tinc aquí, m'encanta llamar-li Giovanni, perquè claro, ja tenemos confiança total. Així com curiositat, no? Perquè com era los cárboles de petit? De petit? Un bitxo, no? Bueno, sí, no. Una mica caparrut, quan volia una cosa... doncs s'hi posava molt, s'empenyava molt, però no sé ara, no sé com dir-te, vull dir, a veure, normal i corrent. Normal, passable. Si comparo amb sa germana, vull dir, sa germana era molt ordenada, ell sempre ha sigut molt desordenat. Era la oveja negra, no te lo estaba diciendo, no te lo digo yo. Sa germana era molt estudiosa i treia molt bones notes, i ell... estudiant poc, buscava camins per aprovar les assignatures i les aprovava. Doncs què t'he de dir? Què t'he de dir? Vull dir, no... Tampoc no m'hi posava al damunt. A veure, jo què sé, si copiava amb un examen, què li havia de dir? Bueno, ha sortit bé, no? Al cap i a la fi ha sortit bé. Exacte, vull dir, és un altre camí. Jo de petit també m'havia copiat. Vull dir que o sigui, aquí tots he copiat. Qui no hagi copiat... Que copie. Sí. La polèmica, si no copies, no, copieu. I és una habilitat. Vull dir, si ets però, capaç... oi, que jo no he copiat, quasi. Si ets capaç de fer-te una xuleta, de copiar i que no et vegin,
Que això és un arte, també, clar. Vale, doncs, bueno, és un altre camí. Vale, com va... és que m'estic ja ficant, bueno, nerviosa no, en Cisa, de que vull que feu alguna amb les cartes, perquè us veu les dues. Ah, bueno. Com, no sé, com tocant-les, barrejant-les, no sé què podem fer, no sé si una tirada, però no sé per què. Això vosaltres que sois los expertos. Tu lo que quieras, pregúntale lo que quieras a las cartas, eliges una carta de mi padre, que tiene los arcanos mayores, una de aquí, y le decimos que pregunte lo que quiera. De la actualidad tarragonina... De lo venga, que, va, lo que la actualidad quieras. De Ragunina, ponte ya en tu salsa y nosotros aquí intentaremos satisfacer las necesidades. Vale, pero tiene que ser una pregunta muy concreta. Sí, sí, lo que quieras, pregúntale lo que quieras desde la benevolencia. Vale. Voy a saber en el següent mandat del govern de Tarragona si governarà Esquerra o PSC. Vamos. Elimino los otros porque entiendo que Esquerra no tiene posibilidades. Ah, bueno, Esquerra Republicana o PSC. Vale, hostia. Qué nervios, ¿eh? Ahora, está, ahora están todos los de Esquerra y PSC. Y... Sí, no, pregunta, claro. ¿Cómo le irá al PSC? ¿O cómo le irá a la Esquerra? Vale. Mejor así. Vale, si es millor, es millor fer el proper, la propera legislatura. Estarà en mans d'Esquerra... Pues estarà en mans d'Esquerra, continuarà Ricomán. Saca una carta. ¡Qué nervio, Rigo! ¿Cómo le irá a Esquerra? Saca una carta, a ver qué pasa. O quieres hacer la tirada entera, ¿no? Quieres hacerla bien. Yo creo que voy a hacer. Que la tire. Haz una tirada. ¿Cómo le irá a Esquerra? Venga, va. A ver si continúa a Esquerra. Están todos de Esquerra nerviosos, ¿eh? Ei, jo sempre aviso amb això. S'incerta bastant. Vale. Jo dic que sobre un 80%. Uf, però, que nerviós, eh? Tenim sí, aquí sí, el futur de Tarragona. Però també dic que, a veure, que no passi allò de la profecia complerta, no? Que dius una cosa i que algú es pensi doncs que... Yo tengo que decir que el tarot es mejor hacerlo terapéutico que jugar yeah, però... así con fútbol y política a saber quién gana. Ahí. Pero esto es para sí, pa la no. Gente, sí, no, después no, oye, me echáis a mí. Vamos algo. A ver qué sale. Vale. Y ya, no, y... no os preocupéis, ¿eh? No, no, no. Si no ganan, nadie se va a extrañar. Y si ganan, pues que nos envíen algo, un lote de algo como agradecimiento. No, si nosotros... O sea, lo que estem preguntando es si la propera legislatura... Sí, com li anirà la propera legislatura o sí, continuarà Esquerra. Pero antes de que pase, ¿eh? Sí, sí, es claro. ¿Cuáles son las elecciones? No, digo que, digo que las tires rápido, que a ver si van a hacer las elecciones y todo. ¿Será posible? Hombre, déjale su tiempo, pobrechillo ahí. Ole. Uy, uy, uy. Sí, sí, ¿puedes narrar una mica cuando...? Sí. Ay, espera, que te fico el micro así, espera, ¿eh? A ver. Vale. Mira, más o menos eso... Això seria el present, això seria el passat i això seria el futur. Estem fent la tirada de les mirades que s'ha de tancar d'alguna manera. Aquest mira cap allà, o sigui que hem de posar una altra carta. Val. Aleshores, les que estan al revés se li posa un complement girat del dret. Aquesta d'aquí està del dret i aquesta d'aquí també està del dret. Aquestes dues estan del dret. Aleshores... Aquí ens diu que hi ha hagut una situació amb un passat recent que d'incertesa, de poca acció, d'estar penjat... La carta és el penjat. Que aquí hauríem de posar un complement perquè està del revés. I que hi haurà un canvi de situació. Anem al futur. El futur ens diu... que hi ha una direcció teòrica, una bona voluntat, direcció més teòrica que pràctica, que comença a agafar una certa força i que en un futur, aquí hem de posar també un complement, en un futur hi haurà una certa continuïtat, un reequilibri, la justícia, la cosa s'igualarà i acaba amb la torre. La torre és una presa de consciència
Ja? No t'has sortit del revés? Sí, però les de sota es posen del dret, amb les mirades. I que hi ha l'emperador. A veure, amb moltes dificultats, jo entenc aquí que hi ha una continuïtat, que hi ha un equilibri, que hi ha una presa de realitat i que Esquerra continuarà. Vamos! Més ben centrada, però amb moltes dificultats. Jo crec que ha salit ahir un patapú. El què? Jo crec que la Torre esa és un patapú. No, brutal. Bueno, a veure... A mi me preguntaron del amor y salió la Torre. Yo le digo, sí, te contextualizará. Dice, ¿qué tal? Dice, la Torre es que te ponen unos cuernos y se acaba la relación y todo. Pueden haber cuernos en Esquerra també, cuidado. Hay un patapú. No, la torre del dret és una presa de realitat, vull dir, ets conscient. I si surts del revés... És conscient de la hòstia que se van a meter, no? Vale. Ets conscient i acceptes la realitat com és, però l'entens. Si surts del revés, entens que la realitat és així, però des del teu punt de vista, és una falsa realitat, és la teva percepció. Però al final m'hi surt aquí l'emperador. I vull dir, l'emperador vol dir que sí, que dirigeix, que mana. T'ha sortit al revés. M'ha sortit al revés el què? L'emperador... No, però és que les complementàries sempre es posen del dret. Ah, vale. Però bueno... Realment crec que... Jo me fio molt perquè... Tírale un menor a l'emperador. Venga, va. Elige uno, a ver qué pasará. Esto habla ya más de la situación en concreto. Venga, ¿eh? Elige una, el menor. Mira, me está poniendo el plano ahí. Elige una. Esta. Vamos a hablar. Aquí vamos a hablar... Esto, como podéis ver aquí, es el 5 de oros. Mumpara va a dibuixar la Monyus, un personatge de català que se identifica con la pobreza. Sale el niño que cose el balón del fútbol. Y aquí esta carta indica problemas económicos grandes en el ayuntamiento. Pues sí, que sí que es verdad. Entonces yo, en el menor aquí, cuidado la pasta, que no... Es donde puede haber el patapum. De onnonia no en raya. Esta es la carta que ha salido. Esto es el Fútbol Club Poderoso cuando se enteran que los balones de fútbol están cosidos por niños explotados. Gran canción. ¿Vale? Este sería, complementando a mi padre... El dinero se da... Sí, cuidado con la... Que estamos mal. Está muy mal. Ricomà, bueno, PSC, todos, preneu nota, porque yo creo que bastant assertat la visió dels dos, bastant assertat. bueno, ya para anar acabant, esto se va a poner a la venta, ¿no? Esto sí. Podremos comprar todos, esto explicarnos, hacer un poco de promoción. Sí, sí, esto que vengan, aquest divendres. Que vengan aquest divendres, allí a la... El Espai Jove Quese. Al Espai Jove Quese, el divendres a las 8 de la tarde, ¿vale? Uh-huh. Me han dicho que ahí no puedo vender nada, pero bueno. Bueno, vas a presentarlo sí, y... vamos a presentar, vale. Y luego, oye, pues... Así, trapicheo. Pim, pam, trapicheo. Pero fuera del viernes que invitamos a todos a ir, ¿se podrá comprar en algún sitio? O... Estoy buscando una librería, vale. O algo. Que soy un poco desastre, vale. Estoy buscando, sino que me llamen a mí aquí, exacto. En Tarragona por redes sociales, sí, y me digan, todo. Quedamos en tal sitio, sino el día del el bolo. El trapicheo. Pero bueno, que tengo que buscar un sitio, sí. Perfecto. Vale, y ya para cerrar, me encanta porque Giovanni, mira, él está haciendo tirando? Sus cosas. Él se ha quedado rayado. se ha quedado rayado. Está preocupado por Ricomà. Es que es un tarotista, que se lo toma en serio. No, como tiene que ser. Sí, sí. Pero para acabar, yo, claro, le vais a decir a Óscar, está bien, yo quiero hablar del tarot, que me lo presentéis, pero hombre, tráete la guitarrica, porque yo también soy fanses tuya. Aquí hombre. Todos somos fanses tuyos. Y con la Laura hemos compartido, bueno, decenas de canciones. Decenas de canciones. Sí, es verdad. Sí, sí, me grababas tú y bueno, una amistad es lo que tenemos. Efectivamente. Estamos así de buen rollo y tal, pero... ¿Y el día 12 será solo para presentar o también vas a tocar un concierto? No, el día 12 es un concierto. Vale. Yo cantaré un concierto, o sea, yo hago un concierto, pero claro, hablaré un poco de alguna cartita y todo, pero será un concierto, además será súper chulo, tiene un montón de... Tiene la sala esa súper oscura, bien iluminada, sonará muy bien y qué será guay. Un concierto muy guapo.
Qué guay. Me encanta. Y además estará expuesto las ilustraciones de mi último trabajo, Indulto, uh-huh, que las hizo el Quechua, que también vendrá, y también estará expuesto el tarot de mi padre. O sea, se utilizará como de doble presentación. O sea, también, que no os lo podéis perder, ¿eh? No. El viernes 12, en el Espacio Bequese, ¿a qué hora? A las 8 de la tarde. A las 8 y por el culo te la antocho. Yo creo que sería genial. Bueno, como quiero acabar con una cancioncita, la que tú quieras, antes os despido yo. Giovanni, me encanta Giovanni. Ha sigut un plaer. I que sàpigues que, ja que m'ho has dit, potser un dia t'invito a un cafè, a una cervesa, el que sigui, i te demano algun consell. Així ja més tranquil·lament i amb alguna pregunta més enllà del govern. No, cap problema. Ha sigut un plaer i us invito a totes i a tots a que ho compreu, o si no, que li doneu un cop d'ull, perquè les il·lustracions són superxules. I crec que és superguai el projecte. Bueno. Venga, yo lo dejo ahí porque él se ha quedado ahí con sus cartas y lo dejo ahí. Se ha quedado pillado, sí, con la tirada. Es que es un profesional, ¿eh? Efectivamente, yo lo dejamos ahí. Y Óscar, como siempre, un placer. Sabes que siempre estás más que invitado a Golfas, a la radio y claro, a todo. Claro. Y a... ¡Ostras! Siempre suerte, por eso no le pago el sueldo que no tiene, pero siempre me salva Óscar. La pregunta. Me pasó la entrevista pasada. Jo sempre als convidats que venen els he dit que em facin una pregunta pel proper o propera convidat o convidada, ¿vale? Llavors, mentre us aneu pensant la pregunta que le puedo hacer a los próximos invitados o invitadas, us dic les que em va dir Josep Ferrer, no sé si lo conocéis, l'actor que ara lo está petando en sí, Salva i imitant els col·laboradors. Sí, vale. Sí. Ella em va preguntar si fóssiu alcalde de Tarragona, quines dues coses trauríeu i quines dues coses posaríeu. A ver, pot ser una iniciativa o el que sigui, ¿eh? Yo sobre todo lo que veo urgente que falta es apoyar a la música en directo. O sea, tengo compañeros cantautores y quieren venir aquí a Tarragona a hacer un bolo y creo que falta un garito donde se pueda ver música en directa, de, o al menos, y si no sale de forma normal, privada, buscar la manera o intentar incentivar eso. Me gusta. Pero creo que hace falta un garito de música en directo, pero no te hablo de grandes, no te hablo de la Plaza de Toros, pero un garito no, como un ha habido local, pues a veces la Cantunada o el Café Metropol, también mítico, ya sé que está el Stone, pero sí, yo creo que falta un poco de arte. ¿Y qué quitarías? Yo de Tarragona. Es que no lo sé, yo Tarragona, a ver, yo me tiene, no sé, la veo que está un poco, pues bueno, un poco, la veo fría, desconsolada, no sé, le daría... Le quitarías la frialdad esa que tiene. Sí, le daría mucha vida, que la gente estuviera en la calle, arte, darle vida. Creo que una ciudad es para que no se muera, es que esté la gente en la calle haciendo cosas, disfrutando de cosas, y le veo así, que le quitaría frialdad. Estoy totalmente de acuerdo. Y Giovanni... També va venir, va col·laborar en aquesta entrevista Josep Ferrer i Sílvia Petit, i també va fer una pregunta, i te faig la pregunta més difícil de totes, jo crec, que és, t'agrada muntar els mobles d'IKEA? No. Así sencillo. Bueno, es que Silvia nos explicó que ahora, si eres pobre o no tienes mucho dinero, no puedes pagar que te lo monten, lo tienes que montar tú, y bueno, un rollo. Desde aquí, Silvia Petit, un abrazo también por estas preguntas tan maravillosas. Y ahora sí, ya está. Muchísimas gracias a los dos. Ya cuando queráis. Y no os perdeu. Ah, ¿por qué? Es verdad, hoy estoy mal, ¿eh? Perdóneme. Quiero mi sueldo. Claro, vuestra pregunta. Yo ya estaba ya despidiéndome. Me tenéis que decir una pregunta para los próximos invitados e invitadas. Puede ser qualsevol cosa, si puede ser una mica más divertida, mejor. Claro. Si fueses un animal de mar, ¿qué animal de mar te gustaría ser y por qué? Giovanni, ¿alguna pregunta? Ara t'ha deixat. M'agafes fora de joc. Però bueno, ja que estem així amb el tarot i això, pregunta-li si ha tingut alguna experiència d'aquestes que no acaba d'entendre, sigui amb el tarot, sigui amb alguna altra cosa. Me gusta, me gusta. És que és Escorpió, eh? És que és Escorpió. Increïble. Se nota en la mente, se nota. És que un Escorpió... Ara sí, ara no me dejo nada, ¿no, Óscar? Ara sí, puedo decir que muchísimas gracias. Us deixem amb els càrboles i res, ens veiem la setmana que ve. Gracias, Laura. Era un sapo que sudaba veneno, pero muy buena gente.
sudorosa, vio una rana hermosa, bonita y decente. Dijo el sapo, ven ranita y lávame la frente, por favor. La ranita pegó un lametazo y se puso caliente. Y este sapo ya no es un sapo, dijo la ranita, ya, ya. Y uy, qué guapo, yo con él me caso, es todo un artista. Le pegó un beso apasionado y de poco lo asfixia, ey, suéltalo. Depositándole sudor venenoso en su propia barriga. Porque el amor es un veneno que lo malo vuelve bueno y lo bueno extraordinario. El amor es un veneno que hay que tomar a diario. Y la rana se sapo con un beso le intoxica. Esta rana ya no es una rana, es bailarina. Dijo el sapo y empezó a escribirle canciones lindas. ¡Uy, qué canción! Sapo a rana, yo te quiero mucho, tú eres mi vida. Mientras le cantaba una balada al empezar el día, ya, ya. La ranita salió de la charca y bailó como diva. Y esta rana ya no es una rana, es bailarina, se bailó. Y este sapo ya no es un sapo, es un artista. Porque el amor es un veneno que lo malo vuelve bueno y lo bueno extraordinario. El amor es un veneno que hay que tomar a diario.